Bienvenidos un día más a este canal. Hoy les traigo un nuevo video y como ven aquí debajo tengo un montón de cosas. Y es que como ven en el título, hoy tenemos haul. Y un haul bastante potente. O sea, yo no sé en qué momento se me ha ido esto de madres otra vez. Porque si les recuerdo, en el último haul también se me fue la cosa muy muy potente. Así que nada, cojan un snack, cojan algo para comer y ver este vídeo. Espero que lo disfruten porque yo lo he disfrutado mucho todas estas compras, así que vamos allá. Antes de nada, decirles que yo todas estas compras no las hago en un solo día, las hago en varias veces, las voy comprando poquito a poco, incluso algunas cosas son obsequiadas. Así que nada, vamos a comenzar. Hay un poco de todo, hay hasta cosas del Express, porque últimamente no he estado adquiriendo muchas cosas en AliExpress para hacerles un haul completo, pero se los voy a ir metiendo por aquí y también les dejo los enlaces directos. Así que vamos allá. Voy a empezar por esto de AliExpress porque yo creo que sí. Es esta botella de aquí de 2 litros. Y ¿por qué he comprado eso? Porque lo vi en un montón de personas. Y AliExpress tiene un apartado que a lo mejor tiene como ofertas de si coges estos, si coges tres productos de aquí, te salen $3.99. Pues eso hice. Cogí tres productos y me salieron todo esto y lo otro que les voy a enseñar y otra cosa que no la tengo aquí, sale $3.99. O sea, a un euro y algo cada cosa. Así que nada, me la cogí, la verdad es que enorme, 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 pero la quiero poner en la nevera porque así calculo un poco cuánta agua estoy bebiendo. Aunque últimamente estoy bebiendo muchísima agua, pero vamos allá, vamos a ver qué tal. A lo mejor incluso esta me la llevo para el trabajo porque la puedo meter en la nevera y eso, y tengo ahí bastante agüita fresquita esperándome. Así que nada. La probaré. Yo soy media maniática con los sabores de las botellas, así que a lo mejor esto no me gusta, pero bueno, por el precio la podría coger. Obviamente no les garantizo que esté al mismo precio que la adquirí yo, porque ya les digo que fue una de estas ofertas promos así. Y otra de las cosas que cogí fue estas pinceles. ¿Por qué, Claudia? Pues no lo sé. Los cogí porque tenían buena pinta y... y como les digo, me costaban menos de un euro o un euro y algo. Entonces son estos aquí. Lo que es el mango y tal es plástico bastante barato, pero lo que es la calidad del pelo está muy bien. Vienen así como más de detalle y vienen después otras como más sueltitas. No sé, las utilizaré. Esta también es muy mona, que es así como un pequeño abanico. Las de ojos no les veo yo la eficaz, pero las de rostro sí. Por ejemplo, esta me parece muy guay para sellar lo que es la parte del corrector, iluminador, hasta colorete. Así que nada, probaremos. Ya les digo, la parte de lo que es el mango y tal no me gusta porque es bastante amarilla, pero la calidad del pelo tenía muy buena pinta. Así que bueno, eso. Miren, hasta con sus funditas y todo, pero yo las lavaré a ver qué tal. Tienen bastante pelito, o sea que, y no se les escapa pelo ni nada. No lo sé, tampoco es de las brochas que les diga vayan y cómprela. Si las ven en promo, pues sí, pero si no, pues tampoco. Después, eso es de AliExpress porque lo otro no lo tengo por aquí, así que no se los puedo enseñar. Después de Canarias Makeup me compré este kit que lo voy a quitar ya de aquí en medio porque... es bastante grande. Este kit de aquí, de la marca Soybear Cosmetics, y es un kit completo de cositas de pelo. Lo cogí porque esta marca es súper famosa, tienen un montón de kits diferentes, y este es el de argán y queratina. Rutina de capilar completa, y les voy a enseñar todo lo que trae este kit por 30 y algo euros. Voy a acercarme un pelín. Ahí creo que me pueden ver mejor, ya que he ido quitando cositas aquí. Bueno, viene un champú de este tamaño, o sea, es enorme, lo llevo usando bastante. Y miren cómo va, 500 mililitros, o sea, champú. Acondicionador, también del mismo tamaño. Este acondicionador en spray sin lavado, que este lo estoy usando muchísimo con Daniela y me gusta muchísimo, desenreda súper bien y bueno, es para pelos secos y dañados. Esto a mí me viene genial para ella porque se le enreda muchísimo el pelo, pero bueno, para mí, de momento no lo he usado para mí, así que viene
el champú y el acondicionador en modo viaje. Ahora para el veranito esto es genial. Ya yo los estrené porque nos fuimos de hotel y los llevé. De un buen, muy buen tamaño, de 100 mililitros cada uno. O sea que modo viaje total. Y viene todo en el kit. Y también viene este producto que es el único que no he probado, que es el Serum Argan Bio Ad Karité. Y Karité. Es que lo estaba leyendo en otro idioma. Bueno, pues eso, el serum, ¿vale? Viene también en este formato, también de 100 mililitros. Muy guay el formato, esto cunde un montón. Y todo esto viene por 30 y algo. O sea, y a punto. Es el mejor champú que he probado en mi vida. O sea, yo tengo el pelo tan suave, tan suave con estos productos, que es increíble. Y ya yo les digo que solo estoy usando el champú y el acondicionador. Daniela está usando este producto. Y este producto no lo he probado porque tengo varios serums abiertos. Pero lo probaré porque de verdad me he quedado fascinada con este producto. No es regalo ni nada de eso, lo he adquirido yo. Y estoy flipando, tanto con la cantidad de producto que trae y lo buenos que son, o sea, súper súper buenos. Y bueno, tiene argán bio, queratina, tiene vitamina E, un 80% de ácidos grasos esenciales. Bueno, tiene bastante, o sea, bastantes ingredientes muy guay. Ya les digo que es una línea súper completa. O sea, con esto tienes el kit completo de para el pelo. Viene aquí también más información, ¿vale? Dentro del kit viene todo bastante bien explicado. Y además tiene... esta marca tiene un kit también para el método Curly. Así que, de verdad, vayan a por ella en la web de Canarias Makeup, porque esto les va a fascinar. O sea, yo les digo, me ha gustado muchísimo. Lo único que no he probado es el serum, pero si me gusta tanto como el resto, este kit vale muchísimo la pena. Y ya les digo que llevo ya alrededor de un mes y ustedes vieron cómo van los productos, porque me cunden un montón. Después sigo, de Canarias Makeup también me enviaron esta paletita de Suba Beauty con estos dos productos que son como unos color paint para hacerles unos reels así, método muy festivalero. Y bueno, son estos productos de aquí. Me enviaron esta paleta que les digo el nombre, que como ven ya la he estado usando porque les he estado grabando los reels. Es la hidro... no tiene nombre. Bueno, es la fucsia. Hydra Space. Bueno, es la fucsia. Son todos tonos metálicos. Y a mí estos productos que son geles deshidratados me gustan muchísimo. Porque estos los hidratas con agua y tienes un eyeliner brutal. Y bueno, más metálico, pues todavía más chulo. Y después también tienen estos color como para mezclar, para hacer, son unos color paint. Y nada, eso se pueden mezclar, se pueden, son como sombras en crema, pero de una larga duración y una alta fijación. Así que perfecto. Y bueno, los tengo por aquí por un ladito porque son para hacer reels. Y por aquí tengo otro paquete de la web y les enseño lo que tengo porque es que ya se me había hasta olvidado. Vale. Me enviaron también de la misma marca Solvay esta línea, estas muestras de proteína reconstructora. Y es una mascarilla y un tratamiento intensivo. Lo probaré porque ya les digo que la marca me está gustando muchísimo. Después me pedí estas pestañas que me encantan. Esta línea de Ardell me parecen brutales. Son súper bonitas porque son como muy naturales pero a la vez potentes. Estas son las 421 y ya les digo que estas me encantan. Me pedí la otra paletita que les llegó nueva de Suba, que esta tiene metálicos y no metálicos. Es la lila. Yo esta marca ya la había probado antes de que ellos me la enviaran. Y pues es perfecta para verano. Ustedes saben que a mí a veces me gusta eyeliners de colores. Y bueno, es esta paleta de aquí. Es muy guay. La verdad que las dos me encantan. Y el pincel que trae es buenísimo. Y como ven también son colores neones con metálicos en conjunto. Así que esta es la otra. Esta pone V Festival.
Así que ese es el nombre de las paletas. Y por supuesto las estaré probando. Aquellos productos con un Reels para Canarias Makeup. Y esta la probaremos también en algún Reels para nosotras. Pero bueno, eso, que me gusta bastante. Y después me cogí de la marca Jessup, que es de mis pinceles favoritos, este kit. Me cogí este kit porque me llamó la atención. Y hacía tiempo que no adquiría pinceles nuevos. Ya les digo que esta marca es súper buena. También la consiguen en la... Dios, las motitos hoy. Por favor. Bueno, como les digo, esta marca es súper buena. Es de mis favoritas. Creo que desbanca a muchísimas y las pueden conseguir en la web de Canarias Makeup. Así que nada, me cogí algunos de estos pinceles. Vienen todos empaquetados, pero este por ejemplo me gustó mucho, que es tipo boli, hiper preciso y durito, ¿vale? Me cogí, pues bueno, vienen así más grandes, vienen también con su Nespa, que, o sea, es que el pelo de estos pinceles no tiene nada que envidiarle a otros pinceles, pero para nada. Así que se las recomiendo. Vienen también esta, que es biselada. La uso muchísimo para maquillar. Las biseladas me parecen de las más necesarias. Voy a ir ya poniéndolas aquí para lavarlas. Esta es... Es que esta es de las que más me llama la atención. Esta tipo boli. Pero bueno. Esta también la uso un montón para difuminar corrector, para productos en crema. Esta me gusta también para bases de maquillaje, para difuminarlas. Tiene la cantidad de pelo perfecta. Y bueno, es que tiene muchas más sombras para difuminar. Esta para difuminar larga. ¿Qué es esto? Esta para difuminar súper larguita. O sea, me encantan estos pinceles. Y obviamente... soy adicta. Y este kit, la verdad es que no lo había visto antes porque simplemente no lo había visto. Y me parece muy guay. Tiene pinceles diferentes y muy chulos. Este también de detalle es súper en minuto, o sea, como ven. Y me gusta. Puede ser de labios o puede ser para detalles muy muy pequeños. Así que muy guay este kit, me ha gustado muchísimo. Si quieren adquirir pinceles, pues la marca Jessup es de las mejores que he probado calidad-precio. Así que, por ejemplo, MAC no tendría nada que envidiarle a este tipo, a estos pinceles. De verdad, la Virola, toda la calidad del pincel es muy muy buena, así que se los recomiendo. Después, también en Canarias Makeup me compré esto que ya lo han visto bastante, que es la paleta Living de Ratolina con Corazona. Todavía creo que la tienen disponible en la web, la han vuelto a reponer. Y tengo que decir que es de las paletas que más he usado en poco tiempo. O sea, la he usado muchísimo. Como ven, están todas toqueteadas. La he usado muchísimo, tanto para vídeos como para el día a día. O sea, me hago muchos looks diferentes con esta paleta. Y sinceramente, aunque no sean fan de Ratolina, que lo dudo. Si están aquí, lo dudo mucho. Pero les recomiendo que se la compren porque es una paleta muy, muy especial. Continúo. Por aquí yo creo que ya me queda. Vale, esto también lo compré en Canarias Makeup, que fue cuando compré la paleta. La borla de Corazona. Esta borla es súper suavita y me gusta para sellar toda esta parte de aquí. Y ahora pues está muy de moda de aplicar productos en crema con esta borla. ¿Qué les parece si les hago un vídeo de aplicando y haciendo un maquillaje completo con una borla como esta? De aplicando productos en crema, en polvo y demás. ¿Cómo utilizarla y qué acabado conseguiríamos con ella? Díganmelo aquí debajo porque creo que puede ser un vídeo muy interesante y me gustaría mucho que la probáramos juntas. Después también cogí en Canarias Makeup este pincel de Corazona, que hice todo un pedido, porque repusieron a lo grande Corazona en Canarias Makeup y dije, venga, voy a adquirir algunas cosas. Este pincel, que creo que es de los últimos, y voy en busca del pincel perfecto de este estilo. Muy pequeño, un poquito preciso, pero de difuminar. No sé, este es el 217 de Corazona y no había probado nada, nunca los pinceles de Corazona. Tienen muy buena pinta
Y como les dije, empecé por este. Así que otro pincel. A lo mejor este es el mes de los pinceles. Y también me cogí otra Glitter Queen Liquid Eyeshadow, porque esta soy súper fan de estas sombras. Y esta es el tono Ursa. Lo vi y lo compré. Es este tono de aquí. Ya les digo que hasta mis compañeras las tengo adictas a estas sombras líquidas, porque son buenísimas. O sea, cualquier maquillaje con esto le das un pop de color. Esta es como rosita, como ven, pero tiene como un holográfico verde, tiene hasta un poquito de glitter más grueso. No sé, es muy bonita. Y es que estas sombras duran un montón y puedes hacer muchas cosas con ellas, como por ejemplo yo me hago un eyeliner, así, sin más. A ver si les grabo un reels de cómo hacerte un eyeliner con estas sombras, porque mola muchísimo y muchos me preguntan cómo lo he hecho o cómo lo hago. Vale, después me cogí en Lefty este delineador que he oído hablar muchísimo por ahí, tanto de los de colores, pero yo cogí el negro. ¿Por qué? Hay que empezar por el negro, hay que probar el negro y luego ya decidimos. Así que a lo mejor lo pruebo también en algún Reels o algo, porque creo que puede estar guay. Y como les digo, probé el negro. Si el negro va bien, pues ya adquiero otros colores, porque hay azul, hay fucsia, hay un montón de tonos súper chulos. Así que nada, primero vamos a probar el negro de Lefty. Y este sale, creo que es $3.99, súper baratito. A ver si funciona bien. ¿Qué más? Ya todo esto creo. Ah, esto también es de Canadian Makeup. Me cogí esto de Ciaja, que es un autobronceador body lotion. No es un autobronceador como por ejemplo el de San Morís o... sí, creo que se llama San Morís. No son ese tipo de bronceadores. Este es como una crema, loción, como más fácil de aplicar y como que va a ir poco a poco. Y bueno, es de la marca Ciaja. No lo he probado, así que lo probaré próximamente. Y vamos a ver qué tal nos va. Mucha gente es adicta a este producto, así que yo creo que puede estar guay. Y... vale, es que tengo aquí que habrá que separar varias cosas. Porque tengo por aquí un super pedido de Maquillalia y tengo por aquí un super pedido de Primor. Pero Primor he ido varias veces. He ido tanto en físico como compra online. Así que... por eso lo estaba dividiendo. Voy a empezar por Maquillalia. Y Maquillalia, lo primero es que tengo esta paleta de aquí, que me la han pedido un montón como para hacer review. Y yo dije, pues bueno, pues por mis chicas yo me la voy a comprar. Bueno, aparte de que tenía un montón de ganas de tenerla, es la Star Wedding de Jeffree Star. Esta paleta es súper bonita, es como bastante ponible. Pero... de verdad, es muy muy bonita, es como muy ñoña, eso sí, miren cómo se abre, o sea, es buenísimo. Y la paleta es tal que así, es como neutra, tiene ese fucsia ahí medio, pero en general es bastante neutra. Déjame quitarle el plástico. Es bastante neutra, es bastante bonita y tiene un millón de sombras, así que nada, la probaremos. Porque ustedes me la han pedido, así que yo por ustedes me la compro. Aunque sea solo una simple excusa, porque yo también obviamente la quería. Así que nada, eso. Eso por ahí, la paleta de Jeffree Star, que pronto la tendrán en el canal. Luego, vamos a ver por dónde sigo. Me cogí la Skin Realist de Nabla. Esta de maquillaje me hace ojitos desde hace un montón de tiempo, pero escogí el tono Light, el 2, y creo que me va a quedar un poco oscuro. Pero bueno, la probaremos juntos. Habla muy muy bien de esta base de maquillaje. El formato me encanta porque va sacando a presión, por así decirlo, y no deja nada de producto dentro. Y pues nada, la probaremos. Muy guay, me encanta el packaging, me parece súper bonito. Y hablan muy muy bien de esta base de maquillaje. Va a ser súper hidratante, para todo tipo de pieles. Y ya la piel, no sé. Tiene muy buena pinta, han hablado muy bien de ella, así que yo me la cogí. También me cogí el corrector
porque es el Red Generation y también hablan muy bien de él. Yo el otro corrector de Nabla a mí no me gustó, no me encantó muchísimo, así que tengo miedito, pero bueno, vamos a ver qué tal. Este es el tono Ivory, este creo que sí di con él. El formato no me encanta, que es de, así de esponjita, que es súper blandita, qué rico. Está saliendo, oh no. Ven ahí, yo no lo he abierto. Qué fuerte. Bueno, lo voy a dejar. No lo voy a seguir metiendo mano, que eso es de haberle hecho así. Pero bueno, lo probaremos. Yo también tengo los polvos por probar de Nabla. Después, otra cosa muy parecida de Saigu. Me cogí la base de maquillaje. O sea, yo no me puedo resistir a probar las bases de maquillaje. Esta la probé yo en el curso de María Arteaga y me quedé enamorada. Y después de un año y largo me la cogí. Es el tono Gracia, que creo que se adapta muy bien a todos los tonos y el formato también es muy guay. Y nada, tenía ganas de probarla. La probaremos, por supuesto. Así que ya les diré qué tal, porque creo que es una base de maquillaje muy ligera, muy bonita en la piel. Muy en lo que a mí ahora mismo me está fluyendo de bases de maquillaje, así que la estaremos probando. Y no me pude tampoco quedar quieta y tuve que coger el bronceador, el bronzer en crema. Este es el tono Greta y también es súper famoso, también lo probé en el curso y es este tono de aquí. Es muy cremoso, se aplica muy fácilmente y tengo muchísimas ganas de probarlo, o sea, me muero de ganas de probar todos estos productos a la vez, pero una no puede, no tiene tanto tiempo, pero muy guay todas las cosas nuevas, o sea, me hacen ilusión muchas cosas de las que tengo. Después también otra base, o sea, mood base, hay más bases todavía. Me cogí la Taint Serum de Catrice, que hablan también muy bien de ella. Yo creo que en esta me pasé de claro, es el 04N. Estaba segurísima que este iba a ser mi tono, pero no. O sea, no, vamos a ver qué tal me queda, pero creo que me queda un poco, un pelín clara. Pero nada, eso, que la estaremos probando porque todo el mundo dice que es su favorita. Vamos a ver. También de las novedades de Catrice me cogí este iluminador líquido, que tiene pinta de ser como los en polvo que tanto me gustan, pero el líquido. Yo quería el otro tono, el que es más rosita, pero no lo conseguí, creo que es el 020. Este es el 010. Estaba agotado y ayer en Primor lo vi y dije, no estaba segura cuál tenía, porque como todo esto yo lo voy acumulando, sabía que tenía uno, pero no sabía si era el 020 o 010 y no lo cogí. Muy mal, porque el que más me apetece probar es el 020, pero bueno, probaré este primero y ya luego adquiriré el otro si hace falta. Y también me cogí este combo que nos puede recordar. A este combo. Así que lo estaremos probando. Como ven, yo tengo los dos mini, entonces son el mismo formato exactamente. Así que ya lo probaremos de Catrice también. Para las que me digan que no tienen ganas de que pruebe todo esto. Después me cogí mi famoso y favorito ever Million Dollar Black Eyeliner de Weibo. Estaba agotado, lo tenía agotadísimo. He estado gastando eyeliner que tengo, pero lo echaba de menos, así que lo he repuesto en Maquillalia. Y después de Revolution me cogí estas tres cositas de Revolution Pro. Me cogí el contorno, no, me cogí el contorno, el iluminador y el colorete en este formato tipo Charlotte Tilbury. ¿Por qué? Porque unas así de boba y quería pues compararlo, ver pues un poco el formato, ver, no sé, todo esto que se usa mucho ahora. Y nada, cogí este, en el colorete lo cogí en el tono Pink, en el iluminador cogí el tono Aglow y el contorno lo cogí en el tono Light, ¿vale? Así que nada, eso, vienen en este formato, no lo he abierto y lo quiero probar en un vídeo con ustedes porque
Esto merita la pena ver si son parecidos a los de Charlotte. Si no, yo de Charlotte solo tengo el colorete que les hice un Reels. Pero me apetecía probar estos en The Revolution, tan económico. Y también me cogí este colorete porque me hizo ojito. Liquid Blush, también de Revolution. Lo vi en las novedades y dije, ¿por qué no? Es el Blush Bomb y es el tono Savage Coral. Me pareció tan bonito. Este sí que lo he abierto. Y el tono y todo me pareció como muy alegre para ahora, para veranito. Pigmenta una barbaridad. Pero sí, difumina súper bien. Miren qué bonito, es como... me da alegría al pómulo. Así que nada, la fórmula me ha gustado porque es como muy ligerita. No queda nada grasa, queda como si fuera... Y ahora, incluso si lo intento extender, se quedó fijo. Muy rápidamente, así que también lo probaremos juntos. Y la primera caja liberada. Y ahora vamos con la de Primor. Que como ven... Esta está hasta arriba está. Bueno, me cogí ayer este champú en seco porque lo había agotado. Cogí otra vez la misma marca, pero otro, este pone Dreamer. El otro era como el original, no sé, de Colab. Sale $2.75 aquí en Canarias. Después, esto también lo cogí en otras de las veces que fui a Primor, y es de Rimmel London, y es esta base, que es la base más antigua que yo recuerdo ver en los stand, ¿vale? Lo recuerdo ver hasta, yo creo que hasta en Mercadona, cuando tenía más cositas de más marcas. Recuerdo ver esta base y es como eso, la más antigua. Entonces quiero probarla porque nunca la probé, nunca, y me apetece. Es la Match Perfection y es de Rimmel. Yo hace que no pruebo cosas de Rimmel mucho. Después, de glosses y aceites de labios, tengo un montón también como bases. Tengo, por ejemplo, este de aquí que ayer lo vi en Primor y fui corriendo a por él. De la marca Lilac, que es la marca de... Sonó mi móvil, pero está metido debajo de todo esto. Y necesito estar pendiente. Pues de la marca Lilac, de My Crazy Makeup... o de Leticia, cogí este y estaba a punto de coger el rojito o este, y al final me decanté por este, que es el tono Very Nice y es un aceite de labios pues morado. Huele súper rico, súper rico, pero no lo sé, ya lo probaré a ver qué tal. Me pareció muy guay y eso, estaban los tres tonos. Pero este es el que siempre, desde el principio, me ha llamado más la atención. El rojito, como el más famoso, también. Pero este me llama mucho la atención, así que lo cogí. Después también, el otro día había cogido el Hot Shot de W7, que es como un gloss picante. Que pica bastante y te deja los labios como muy voluminosos y muy guay. Así que este también lo cogí. Es transparente, lo único que reaviva un poquito el tono de tu labio. Y cogí también este de Revolution, este lo cogí ayer, que es el Pond Bone Maxi Plump, ¿vale? Y este producto es que mis compañeras son adictas a él. Entonces, por una vez que ellas me recomiendan algo, yo fui corriendo a cogerlo porque lo probé el de ellas. Probé el de ellas y me encanta porque tiene un sabor a menta súper rico, súper rico, y además deja los labios muy bonitos. Y te haces adicta a él. Si no se quieren hacer adictas a este producto, no lo compren. Pero perfecto gloss bonito en los labios, y cómprenlo. De verdad, súper guay. Después me cogí... ¿y de esto me cogí dos? Sí. Chicas, yo juraría que de estos coloretes en crema... Ah, aquí está el otro. Yo había cogido dos. Porque uno lo tengo abierto y el otro no. Estos coloretes en líquido de la marca Gio Giovanni. Y se han hecho súper virales porque son muy baratos. Creo que salen un euro y algo. Y sinceramente yo probé este, que es el tono 06 Berry. Y tengo que decir que me gustó muchísimo. Como ven, mood colorete en crema total. Este es el Berry. Y tengo que decir que la textura y todo me gustó bastante. Miren lo que pigmenta. O sea, esto es muy poquita cantidad. Huele a melocotón. Que tira para atrás,
Y me gustó muchísimo la textura y todo. Así que cogí también este, que es el tono Peach. Y vamos a abrirlo. No los volví a ver. O sea, los he visto solamente una vez en Primor, en tienda, en online, ni los he buscado. Pero eso, solo los he visto una vez en tienda y cogí estos dos tonos que eran los dos que había. Y el Peach es este de aquí. Es como más sutil. Más marroncito. Pero me gusta el olor, me flipa. Y la textura y todo del producto me encanta. Cómo se modula. O sea, quedan súper bonitos. Me gustan un montón. ¿Qué haré con tanta colorete líquido? No lo sé. No lo sé. Pero bueno. Después me cogí este micado de Fruit Company. Cada vez que hago un pedido online compro micados de esto. Y cogí este que es el de sandía, que es nuevo. Y huele a chuche de sandía. Mi casa ahora huele a chuche de sandía. Así que esto sí se los recomiendo. No lo traje para no hacer... para no hacer aquí una locura de que se me derrame, pero se los quería recomendar. Y después, vale. Tuve una dermatitis hiper, hiper complicada y me dio el... Quiero productos nuevos de cosmética, quiero probar productos que me vayan bien con la piel y quiero... bueno. Lo primero es que me cogí en el trabajo... Esto no fue en Primor, pero quiero hacerles como el inciso. Este producto de Medica 8 se los enseñé ayer por Instagram. Así que más o menos para que se sitúen cuando les estoy grabando este vídeo. Y es así, en formato gotero. Es el Hydra B5 de Medica 8 y es un serum de ácido hialurónico. Tengo una hormiguita por aquí viéndome. Bueno, pues eso, el inciso era que tenía la piel muy muy mal y que tenía que comprar productos que me fueran mejor, aparte de todo este maquillaje, que pues quería comprar algunos de los productos nuevos y demás. Cuando fui al, como les digo, al curso de María Arteaga hace un año, probamos este serum de vitamina 5 de Kiwi, vitamina 5, vitamina C, Daniel, vitamina C. Bueno, pues eso, probamos este serum de vitamina C y lo tenía ahí como pendiente en la wishlist, así que lo pedí. Es el Gold Kiwi, que es un serum de eso, de vitamina C, y además te viene uno de regalo de 23 mililitros, que es mini, que está aquí al lado. Así que, ay, no había visto esto, bueno, ahí lo pueden ver. Ven el botito grande y el pequeño. Y vienen aquí como unos discos como gorditos, ¿vale? Como para aplicar el otro producto que les voy a enseñar, que es de la misma línea. Entonces, esto lo compré en la web. La web es de Holika Holika. Y ya les digo que cuando lo probé en el curso me gustó bastante, hasta antes de maquillar. Y que viniera el pequeño me gusta. Porque lo puedo poner en el maletín, es más cómodo. Y después me pedí también este, que es el tónico de vitamina C también, de Holika Holika, el Gold Kiwi. Y este serum, este tónico tiene ácidos. Y tiene niacinamida, tiene bastante, está muy guay, me gustó también para incluso llevar en el maletín. Es muy 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 bueno este producto y además huele muy rico. Y también te venía de regalo con los mismos, como unos algodones para aplicarlo, ¿vale? Como ven son súper gorditos, me gusta. Así que nada, eso, lo aplicaré y lo usaré por las mañanas cuando termine los productos que estoy usando ahora, porque ahora tengo una combinación muy guay. Pero antes de que me llegara todo esto, pues tuve que buscar opciones, otras opciones de lo que ya tenía en casa y ver cómo me iba a funcionar mejor. La dermatitis, pues a mí me pasa por nervios, estrés, pero también por el clima. Y el clima aquí en Canarias ha estado muy mal, muy heavy, muy... muy cambio climático. Entonces hemos tenido muchísima calima, hemos tenido un clima
muy húmedo, pero a la vez con una como un aire muy malo. Entonces eso me ha afectado muchísimo en la piel. Y otra de las cosas que quería comprar era esto. Es de CeraVe y lo único que creo que me pasé en él, o sea, era como la euforia, ¿no? De necesito ya poner en causa esta piel. Y bueno, el limpiador en aceite espumoso hidratante de CeraVe, que lo que me va a ayudar es para mi piel súper seca, sensible y demás. Creo que me va a ayudar súper bien, así que me lo he comprado. Esto viene en varios tamaños y yo, pues como ven, tengo para toda la vida. O sea, cuando me pregunten ¿qué limpiador estás usando? Este, porque esto me va a durar un año como mínimo. Pero bueno, eso, que me lo compré porque era necesario. Y después estaba usando una muestra que tenía un limpiador muy guay, pero ya se me gastó, así que paso a este inmediatamente. Y luego compré esto de aquí. ¿Por qué? Pues porque una cosa lleva a la otra. Y bueno, me compré la Moisture Surge crema de Clinique, que esta me fue muy bien cuando la probé. Así que la he comprado. Es como una hidratante, pero efecto gel, que no es nada pesado y para las altas temperaturas y demás a mí me viene muy bien. Así que compré esta y vi, porque ustedes saben que en Primor bajas y te hacen como unos combos y ahí picas más, pues me hice un combo con este contorno que pone que va a ser súper hidratante. Tiene una tecnología suprema y rellenador. Rompe esferas con su aplicador. Pues nada, pues eso. Que bueno, un contorno de ojos hidratante también, que tenía un aspecto bastante guay, bastante diferente. Así que también me lo cogí. Sí, esta compra fue en modo desesperado, pero a la vez todo lo que me salía, lo metía en el carrito. Así que a la vista está. Y a la vista está también con que me hice con esto también de Clinique, que no tenía nada en mente, o sea, comprar nada en mente, pero no me arrepiento. Es el lipstick, el famoso bálsamo este que cambia de color, no que cambia de color, sino que queda bonito. El que estaba por todos lados. Pues de esto, de esto que también te sale al final y tal. Y voy a verlo. Y me llamó mucho la atención el que es negro. Y queda muy bonito en los labios. Lo he estado usando un montón. O sea, es lo que me he estado poniendo diariamente en los labios. Y me gusta porque la hidratación es buenísima, ¿eh? Buenísima. O sea, que toda la fama que tiene, creo que se la merece. Porque además quedan los labios muy bonitos. No me lo pongo ahora porque tengo labial. Pero es un producto que sinceramente me ha sorprendido mucho y ahora entiendo un poquito la fama que tiene. Muy guay. Y me dirás, Claudia, ya habrás terminado porque esa compra dio mucho de sí. Pues sí, dio mucho de sí, como que también me cogí un rizador de pestaña. Este es de You Are The Princess. ¿Por qué? Porque el mío está fatal. O sea, fatal, fatal. Tengo las pestañas más tiesas que nunca. Porque yo no sé si les he contado que soy alérgica al lifting de pestañas. Porque yo con la edad me he vuelto más alérgica a todo. Y ahora no puedo abrirlo. Pero bueno, mi intención era que quería un rizador nuevo. Y que fuera de abajo como si fuera una tijera. ¿Vale? Ese es como el que me gusta. Yo para trabajar tengo el de MAC pequeño, que es más cómodo para los clientes y demás. Pero para mí el pequeño tardó mucho más. Entonces quería uno así, y bueno, yo dije, uno normalito, un euro y algo que me costó, no creo que vaya tan mal. Pero bueno, vamos a ver si me sorprendo. Después me enviaron también esta muestra de Hello Sunday, del factor de protección solar. Eso también se añadió al carrito porque ya lo tenía añadido de antes y dije, bueno, pues ya lo dejo. Es la Change Idol Ultra Wear, ¿vale? Esta base de maquillaje de Lancôme, que como ustedes saben, yo soy súper fan de la Tinted Doll, pero esta es como más ligera, más glowy, más un efecto más bonito, más hidratante. Y dije, pues como yo estoy en todo este mood de base súper glowy y tal, ¿y dónde las voy a meter? Porque ¿se acuerdan de la depuración que hice de bases de maquillaje, no? Pues no me cabe ninguna más. O sea, había hueco. Pues ahora están otra vez amontonadas
cero hueco. Y tengo 1, 2, 3, 4. ¿Cuatro bases de maquillaje nueva? 4, 5. Tengo algunas allí sin probar. Bueno, vamos a correr un tupido velo. Y ya por último me cogí, porque ya les digo que ese pedido fue horroroso, esta esponja. ¿Por qué? Me resultó graciosa. Es de la marca QOO. Y creo que esta marca es como Beautica, creo, por la textura y demás de las esponjas. Pero miren qué esponja más diferente. Tiene forma de otra cosa. Pensemos mal y acertarás. Pero a mí me pareció así, la compré. Y ya está. El derroche de primor terminado. El derroche de maquillaje terminado. Y el derroche de Canarias Makeup terminado. O sea, ya no puedo comprar más maquillaje en mucho, mucho tiempo. O sea, me vine muy arriba. Lo peor de todo es que toda esta cosmética que compré, quitando el limpiador, que es lo que por lo que necesitaba comprar, lo demás tendrá que esperar, porque ahora mismo tengo una rutina súper, súper estricta, súper excelente, que tengo la piel increíble, se los dije ayer. Así que esto de Jolica Jolica, lo de Clinique y todo eso, va a tener que esperar hasta que gaste los otros productos. Así que esa es mi vida, que yo me vine muy arriba, dije, necesito tener una rutina nueva. Venga, y antes de mirar lo que había en casa y lo que podía usar y lo que me iba a venir estupendamente. Así que nada, eso. Que la que vea este vídeo y me vaya a regañar aquí debajo, por favor no lo haga, ya me regaño yo sola, me regaña mi marido. Es mentira, pero sí, cuando él ve los paquetes dice, otra vez, otra vez. Pero bueno, nada, eso, que espero que les haya gustado muchísimo este vídeo, espero que les haya parecido interesante y cuéntame aquí debajo qué es lo que quieren ver primero. Un beso enorme, nos vemos próximamente en un nuevo vídeo, no te olvides suscribirte, darle manita arriba y sigue acompañándome en estas locurillas de comprar maquillaje. ¡Bye!